Amigos y amigas, efectivamente, remolacha de mesa, la había acertado. En esta ocasión vamos a hacer un vídeo sobre cómo preparar la remolacha de mesa para consumirlas. El año pasado ya vimos cómo cultivarlas en un vídeo. Y en esta ocasión quería hacer otro, cómo prepararlas antes de consumirlas en ensaladas o como queramos consumirla, o enteras con ajo, en fin, de mil maneras. Pues nada, amigos, casi todo lo haremos en casa, pero vamos a recoger antes que nada unas cuantas para llevarlas para casa y allí las veremos. Como veis, están llenas de hierba. Las limpié al principio, pero ya después he desistido. Ellas están ahí resistiendo entre las hierbas. Y listo, las he tenido que regar porque este año ha llovido poco. No están tan bonitas como las del año pasado, pero seguro que están igual de buenas o más. Vamos a coger unas cuantas para llevarlas a casa. Vamos a ello. Fijaos estas qué tamaño tiene. Vamos a ver si podemos. Vamos a sacarla. Vamos a dejarla ahí. Preciosa como veis. Vamos a coger unas 6. La más grandecita, claro. Así las demás irán. Fijaos esta. Impresionante. Esta tiene un buen tamaño también. 3. Por aquí, por aquí. Esta también tiene un buen tamaño. Vamos a buscar un poco más. Esta. Fijaos qué cosa más bonita, qué color. Y sobre todo orgánicas, ¿eh? Aquí no hay trampa ni cartón. Como veis, aquí no hay productos químicos. Tenemos 5, vamos a coger una más. ¿Qué va a hacer esta? Que también está preciosa. Fijaos. Salitas, ¿eh? Pues ya tenemos nuestras 6 remolachas de mesa Detroit, variedad Detroit, ¿eh? Como tenía semillas del año pasado, las he vuelto a plantar, claro. Ya cuando las acabe, pues pondré de otra variedad. Así probamos cositas nuevas, que es lo que hay que hacer. Pues nada, vamos a recogerlas y vamos a limpiarlas. Bueno, ya hemos enjuagado de tierrecilla las remolachas. Fijaos qué cosa más bonita. No hay que dejar mucho, ya os lo he dicho otras veces, que crezcan, ¿eh? Si no, se quedan duras, correosas, no vale. Pequeñitas, son buenas. Vamos, su tamaño, el que tienen que tener. Ni muy pequeñas, porque es un desperdicio, excesivamente grande, fijaos. Estas son ya un poquito grandecitas. Pero son las primeras y están buenísimas. Pues nada, amigos. Vamos a llevarla para casa y ahora seguimos en casa. ¿Cómo prepararla? Ya estamos en casa. Nos vemos. Vamos a proceder a preparar nuestras remolachas de mesa. Lo primero que hay que hacer es cortarle el tallo. Como se decía, el tallo. No cortarlo a la ja. Vamos a dejar todo esto, un par de dedos incluso, ¿vale? Así debe de quedar. Si no, se vaciaría. Si cortamos esto a la ja, se vacia el contenido de nuestra remolacha. Deciros que estas hojas se pueden comer en ensalada. Yo no lo hago. Las hojas tiernecitas
primeras, las más tiernecitas, claro, no las, no las veas. Se pueden hacer en ensaladas, ¿eh? Son comestibles totalmente. Que no, como hago yo, al compost. Cogemos otra, la misma operación. ¿Lo veis? Bueno, pues así con todas. Nuestra remolacha. Listo. Bueno, ya tenemos todas nuestras remolachas cortadas. Siguiente, las vamos a lavar muy bien. Ahora bajo el chorro vivo del agua, las vamos a lavar muy bien. Si tenéis un cepillito de cocina, la podéis cepillar, ¿eh? Esto lo único que tiene es tierra, ¿eh? Esto no tiene ningún producto químico usado. Así que con un poco de agua queda totalmente limpia. No pelarlas todavía, ¿eh? Seguir los pasos como lo indico. No vayáis a pelarlas y después cocerlas, las vayáis a estropear. Bueno, ya tenemos totalmente limpias. Bueno, el siguiente paso es cocerlas. Yo voy a emplear para esto una olla a presión, aunque podéis hacerlo en cualquier tipo de olla. Simplemente la tendréis que dejar más tiempo. La cubrimos con agua. Te quede un dedo por encima cubierta, ¿eh? Listo. Ya las tenemos cubiertas con agua. Siguiente paso, vamos a ponerla al fuego. Bueno, ya las tenemos aquí. Y a continuación le vamos a echar una cucharada. Le voy a echar una cucharadita de azúcar. Una cucharadita de sal. Tapamos la olla a presión y vamos a ponerla al fuego. Vamos a dejar que caliente el agua en unos minutos. Bueno, ya ha comenzado la olla a mitad, así que la pondremos 20 minutos en este caso. Como son un poco más grandes de lo normal, las voy a poner 25 minutos. Ponemos el reloj a 25 y empieza a contar. La pondremos al fuego medio y la dejaremos hasta que pite 25 minutos. Mientras están cocinando las remolachas, he puesto agua con hielo para que esté fría, lo más fría posible, para meterlas ahora, sumergirlas ahí para que corte la cocción. Aquí tenemos el agua helada.
Aquí veis cómo ha quedado el agua y las betarranas. Con un cuchillo la podemos pinchar para ver si están tiernas, perfectas. Y ahora las vamos pasando a la abuelada para que corte la cocción. Y ya tenemos todas metidas en agua. Las dejaremos durante 5 minutos para que pierdan el calor. Bueno, ya tenemos frías la remolacha. Súper tiernas, ¿eh? Bueno, ahora las pelaremos. Fijaos que se pelan solas, ¿eh? Ahora sí cortaremos por aquí. Y cortaremos por aquí. Fijaos, esto mancha. Esto conviene ponerse guantes de látex porque mancha. Ya está totalmente pelada, se pela sola. Oh, qué cosa más bonita. Fijaos cómo se pelan de fácil. Fijaos qué pedazo de remolachas, súper sanas. Es una de las hortalizas que tiene más azúcar, ¿eh? Eso tenerlo presente, sobre todo las personas diabéticas, pero a cambio nos aporta mucho beneficio para nuestra salud. Listo. Y los tenemos. Ahora los guardaré en un recipiente para meterlos en el frigorífico, para tenerla para varios días. Pues hemos terminado de cocinar y preparar nuestras remolacha de mesa de Troy. Solo nos queda guardarlas en el frigo para ir utilizándolas estos días. Y nada más. Espero que os haya gustado, que lo hagáis y disfrutéis de esta maravilla. Si es de huerto orgánico como el mío, mejor. Sin trampa ni cartón, sin productos químicos. Pues nada, amigos. Hasta pronto. Sean felices.